Mi nombre es Clara Patricia Peña, yo soy investigadora del Instituto Sinche y soy la coordinadora de acá de la sede del Instituto Sinche y de Leticia. Quería contarles un poco de los suelos amazónicos. Los suelos amazónicos, a diferencia de muchos suelos del país, son suelos que tienen una poca fertilidad. Eso es porque son suelos muy viejos. Y esa poca fertilidad hace que, digamos, no se puedan tener grandes cultivos y grandes producciones acá en el Amazonas. Uno de los retos es cómo hacer para producir bien en el Amazonas, sobre todo especies como hortalizas y verduras que requieren de muchos nutrientes. Por otra parte, estas ciudades como Leticia en el Amazonas son ciudades que no están conectadas, se producen muchos residuos y el reciclaje y el manejo de todos esos residuos orgánicos es muy difícil. Entonces, lo que nosotros hemos tratado es cómo usar esos residuos para producir bioabonos que ayuden a mejorar la fertilidad de los suelos y de esa manera entonces se pueda producir mejor. Lo que hemos estado haciendo fue comenzar a usar los residuos orgánicos de la Plaza de Mercado de Leticia. Ya se han vinculado hoteles y la Fuerza Aérea, por ejemplo. Todos esos residuos nosotros hacemos un proceso de compostaje, es un proceso aeróbico en que los microorganismos que actúan necesitan aire, se sube la temperatura y finalmente tenemos un abono que es rico en fósforo y rico en nutrientes. Esos abonos los estamos entregando a productores locales para que puedan efectivamente pues producir mejor sus cosechas, vender mejor sus excedentes y de esa manera pues mejorar tanto los suelos como la calidad de vida de los productores locales.